Ohana! Mwah! About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Hola a todos familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy hablando así flojito porque Gaby no tiene ni idea de lo que va a pasar hoy. De hecho, hoy ni siquiera lo vas a ver mañana. Efectivamente, voy a hacerme un tatuaje sin él. Él no se lo imagina, o sea, seguro que no se lo imagina. De hecho, creo, he pensado que la reacción que va a tener es creerse que es una broma y que es de mentira. Pero vamos a ver si mañana se lo creo, ¿no? Ya visteis ayer la simulación que me hice. No sé si me lo voy a hacer tan grande. Mi hermano dice que es muy grande porque me va a acompañar él. Y no sé, a ver, es verdad que eso era con un lápiz de ojos. Y pues va a ser una línea fina, ¿no? Pero bueno, me ha dicho mi hermano, que es el que entiende porque tiene un montón de tatuajes, que primero me lo van a hacer como en un calco. Chris también, que habla con ella, que me lo van a hacer un calco y luego a partir de ahí decido. La idea era que ocupara toda la línea de la planta del pie por la parte donde se ve. Pero no sé, claro, ahora viene el momento acojone, ¿sabes? Que es el momento en el que dices, vale, va a ser para siempre. Que sí, que ya lo sé, que un tatuaje es para toda la vida. Pero una de las cosas que más miedo dan, pues es que es para siempre, ¿no? Que sabes que siempre va a estar ahí. Sí que es verdad que me lo quiero hacer en el pie por muchos motivos, que os contaré luego, porque os lo quiero contar cuando no tenga que hablar así de bajito. Así que nada, familia, me acompañáis. Y esto va para ti, Jordi. Ya has visto, me he atrevido, lo he hecho sin ti porque tú no te atreves. Pero espero algún día que nos hagamos el que nos prometimos, que nos lo hagamos juntos. No me lo hago hoy porque no estás conmigo, pero no te creas que no me han entrado ganas de decir, mira, ya que estoy, me hago el que he pensado y otro. No sé si nos lo haremos juntos o no, pero yo estoy segura de que si me atrevo a hacerme este, el otro me lo hago seguro. Así que muchos likes para que Gaby se haga un tatu conmigo próximamente. Yeah. Miedo en tu habitación, solo los dos segundos que quede tener, detener. Porque si no siento tu voz o tu olor, te extraño y te quiero ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Tanto me falta. Falta, bebé, dime qué tengo que hacer pa' tenerte de una vez, pa' no poderte perder. Dulce eres mi bombón, te quiero un melocotón. Por ti corro un maratón, solo di la dirección. Tú y yo, queriendo más amor. Pa' mí no es suficiente, yo quiero tu calor. Somos lo que la gente no ha visto de los dos. Tanto me falta, todas esas noches tan soñadas, que me levantes a mirar. Tú tienes pinta de indicar. Mira, somos perfectos, es algo indiscutible. No es tan disponible. Solo soy sensible cuando te tengo porque eres irresistible. Tus labios combinan con tus ojos porque eres tan pretty que hasta yo desmiento. Chica, necesito mis anteojos. Es que me duele cada vez más. Ya está. ¿Ya lo has visto? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Bien.
¡Oh! ¡Mola mucho! Me encanta. Me encanta, o sea, es guapísimo. Perfecto. O sea, son las letras clavadísimas que me encanta. Y duele un poco, ¿eh? Cada vez duele un poquillo más, o sea, vas haciéndotelo y bien, bien, parece que bien, pero cada vez duele un poco más y pica más. Me encanta, me gusta, me gusta. O sea, Gaby va a flipar cuando me vea que me he hecho esto. Chulo, ¿eh? Ahora ha quedado perfecto. Están los peques durmiendo la siesta. Gaby se ha ido a trabajar por la tarde y voy a aprovechar este rato para lavarme el tatuaje. Me ha comentado que me lo tengo que lavar con cualquier jabón así que no sea raro. Le he dicho que tengo el Sanex y el Dove. Me ha dicho que están bien. Y que me lo tengo que lavar y ponerme esta crema. Esta crema me la voy a tener que poner pues varios días, más o menos como una semana, cada 4 horas o así me ha dicho. Y todo el rato, entonces que me lo tape con una media o con un calcetín siempre para cubrirlo y que esté bien, que no haya roces ni tenga roces ni nada. Sobre todo supongo con el tema del suelo y eso, y ahora os voy a enseñar, madre mía. O sea, lo miro y cada vez que lo miro me gusta más. No sé si Gaby va a saber si es de verdad o no. Yo creo que incluso pueda reaccionar pensando que es una broma y que me lo he tatuado con henna o algo así, no lo sé. Bueno, voy a lavarlo y voy a echarme la cremita. Bueno, pues ya lo tengo tapadito. Prefiero, me ha dicho que no hacía falta poner el papel film, pero prefiero ponérmelo, no sé, me da la sensación de que así está como más tapadito, más cerradito, y como acabo de echar la crema, prefiero hacerlo así. Esta es la crema que me ha dicho que me tengo que poner. La hemos dividido mi hermano y yo, hemos cogido el botecito más grande y él se la ha puesto en un bote de estos de farmacia, de esterilizados, y así pues eso, compartíamos la crema porque él también se ha... Él se ha hecho como las sombras del tatuaje que ya tenía. Y bueno, eso dicen, ¿no? Todo el mundo dice que cuando te haces un tatuaje te haces más. Y es cierto que a mí no me ha costado tanto saber qué ponerme. De hecho, tengo 2 o 3 cosas más que me gustaría hacerme. Me ha costado primero hacerlo en modo sorpresa, o sea, hacer esto sin Gaby. Eso sí que puede ser que me haya costado un poquillo porque, bueno, me hubiera... O sea, tenía la opción de hacerlo juntos... Pero Gaby todavía no se atreve. Yo creo que no se atreve, vaya. Y luego tenía la opción de hacerle la sorpresa. Entonces, bueno, pues eso. He liado a mi hermano, que él me ha podido acompañar. Y así pues lo he hecho junto a él, que él ya estaba acostumbrado. Y he ido como súper tranquila. Al ir con él, pues he ido súper tranquila. Además, pues eso, me ha puesto varias veces lo de Happy Ohana, porque la primera me parecía... A mí me parecía bien, pero luego mi hermano me ha dicho, hombre, es igual un poco grande, ¿no? Luego me la ha puesto más pequeño, pero he visto el Ohana un poco más alto de lo que me parecía que quedaba mejor. Y luego a la tercera al final, finalmente, a la tercera he dado la vencida. Y pues eso, he estado muy tranquila estando con él y eso es lo importante, ¿no? Haces un tatuaje seguro de lo que te haces. No te puedes hacer cualquier cosa ni algo de lo que creas que te puedas arrepentir. Para mí Happy Ohana va a ser importante siempre, ¿no? No importa qué pase en mi vida. El canal empezó siendo algo muy nuestro. Ahora engloba muchísimas cosas Happy Ohana. Las dos palabras engloban muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando empezó toda esta historia, cuando empezó el canal, cuando decidimos a cambiar Gaby y yo esto, Happy Ohana significaba pues el ser felices, el haber construido una vida juntos, el crear una vida, que era Gael, que estaba embarazada. El Ohana era familia que no te abandona en hawaiano, y significa mucho para mí. Entonces, pase lo que pase en mi vida, esto es algo que quería llevar conmigo, y cada día se hace más grande esa palabra dentro de mí, cada día significa muchas más cosas. Y ahora pues ya veis, formáis parte también de mi cuerpo. Es muy fuerte, pero es así. Tenía muchísimas ganas de hacérmelo y no descarto hacerme. Tengo 3 más en mi mente. A ver si los adivináis. Hay 3 tatuajes más.
uno tiene que ser con Gaby. Tiene que atreverse él a hacerlo conmigo. Así que, de verdad, muchos likes para este vídeo, porque quiero que Gaby se haga un tatuaje conmigo para que nos hagamos algo juntos. Ya hemos hecho muchas cosas juntos, tenemos lo más nuestro juntos, que son nuestros hijos, pero para que los dos llevemos en nuestra piel algo que lo llevemos para siempre. Y pues eso, me ha encantado hacerme el tatuaje, no me ha dolido demasiado, la verdad. O sea, mi hermano me ha dicho, te va a doler, no sé qué, y sí que es verdad que el primer momento duele menos que cuando te lo estás repasando. Cuando te lo estás repasando es como que escuece mucho y es un dolor como, ay, no sé cómo explicaros. Me da la sensación de estar en el dentista, pero en el pie, y de repente me lo he notado ardiendo. Pero es un dolor soportable. También sabes que es un dolor que va a durar muy poco. Lo que sí que no me atrevería es hacerme un tatuaje como mi hermano, que ha estado 8 horas ahí así sufriendo. Eso no me lo haría. Hoy no ha estado 8 horas. Hoy solamente le estaba dando sombras, pero cuando se lo hizo por primera vez, estar 8 horas, eso sí que no lo haría. A mí me ha gustado esto, esta experiencia de un poquito. Y bueno, me encantaría saber si vosotros o vosotras os haríais algún que otro tatuaje. Yo sé que mucha familia del rollito tiene puesto Ohana. Lo sé porque muchas me habéis dicho, no, me lo he hecho por mi familia y por vosotros, por todo lo que transmitís. Y de verdad eso me llena el alma. Pues imaginaos para mí, que no solamente me he puesto Ohana, me he puesto Happy Ohana, que es lo que engloba todo lo que somos Gaby y yo, lo que soy yo sola, porque yo también soy sola Happy Ohana, y además lo que sois nosotros para nosotros. O sea, es el cúmulo de todo. Así que nada, eso, familia. Por cierto, se ha abierto la puerta, pero es el aire, porque tengo las ventanas abiertas, pero nada más. Bueno, pues eso, familia. Espero que os haya gustado muchísimo. El próximo vlog vais a ver la reacción de Gaby. Yo creo que va a pensar que está hecho de henna. No sé por qué me da. No sé si va a confiar en que es de verdad, que ya habéis visto que lo es, pero no sé si él se lo va a creer. Así que nada, no sé cómo va a reaccionar. Tengo muchas ganas de que llegue mañana. Se lo enseñaré mañana porque ya os digo, me he organizado un poquito para poder enseñárselo yo sola. Más que nada para que, bueno, para que haya una reacción, porque si no, enseñárselo con Gael, con Kai, los niños, Gael, que si te llama, no sé qué, creo que es mejor enseñárselo él y yo solos. Así que me he organizado para que mañana por la mañana lo podamos hacer así. Y pues eso, lo sabréis en el próximo vídeo. Así que nada, familia, espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado, dadle al me gusta y suscribiros al canal para ver los próximos y los anteriores. Chao. Os quiero. Happy Ohana, ahora y siempre. En el próximo vlog sabréis su reacción al ver qué es lo que he preparado. Madre mía. Buah, estoy temblando, te lo juro. Estoy súper nerviosa. ¿Cómo mola hacer? Estoy súper nerviosa. Sorpresa. Eres perfecta mujer.